Bien, compañeros, me acaba de llegar una información aquí a la oficina sobre los preparativos que realizarán nuestros cubanos para festejar el 1 de mayo. Y yo quiero compartirlo con todos ustedes. Compatriotas, se acerca el 1 de mayo y todos los cubanos nos estamos preparando. Todos los cubanos están muy contentos para esta gran marcha en saludo a la fiesta del proletariado. Es muy importante decir que a pesar del desbordante entusiasmo con que contamos, pues sabemos que ningún cubano quiere quedarse. ¿Qué? Y todos se desean marchar hacia esa marcha, digo, ¿no? El itinerario de la marcha será organizado de la siguiente forma. El primer bloque, formado por los trabajadores del sindicato de los volcánicos, partirá día previo el 1 de mayo hacia Nicaragua, donde se concentrarán allí para luego ir marchando poquito a poco, subiendo por Honduras, Guatemala, México, hasta concluir el recorrido en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, donde se celebrará un sencillo pero emotivo acto político-cultural de, bueno, nutrido de cubanos. Marcharán coreando consignas como ¡Viva la salchicha! ¡Para atrás y para coger impulso! Y llevarán en su corazón versos tan populares como aquel que decía: del cielo cayó un pañuelo con 4 gotas de agua, y en cada punta decía: ¡Nos vamos por Nicaragua! Por su parte, el bloque de los trabajadores del sindicato de la navegación marcharán desde el litoral norte en balsas precarias, embarcaciones construidas por ellos mismos, patentizando de esta forma la increvantable voluntad de nuestro pueblo, que no cese su empeño en marchar siempre con rumbo al norte para alcanzar los cayos de la Florida. Otros bloques de cubanos menos numerosos, pero no por eso menos importantes, estarán marchando también en este 1 de mayo hacia varios países de América Latina, Caribe, Europa, llevando consigo en su marcha el mensaje de un pueblo que hace mucho tiempo comprendió que sí quiere, que lo que quiere es un futuro mejor. El único camino es marchar. Bueno, y hasta aquí la nota que me han hecho llegar los compañeros que me atienden a mí. Y creo que la organización del 1 de mayo ha sido minuciosamente detallada y estamos seguros que va a ser un éxito esta celebración. Hasta un encuentro próximo con todos ustedes. Que vive el 1 de mayo y que vive el proletariado. Ya sabemos, compañeros y compañeros, en cada pueblo, en cada marcha siempre estará el corazón de los cubanos, siempre gritando las consignas para decir: ¡Para atrás, ni para coger impulso! ¡Para adelante, para adelante! ¡Y para el carajo el comandante! ¿Qué fue lo que dije? Oye, que no me den más esa bebida. En todos los lados la marcha siempre estará liderada por los opositores, que digo, por los compositores que estarán también cantando y estarán también dando lo mejor de sí en todo este tipo de marchas. Yo, Facundo Correcto, ya le estoy diciendo que están todos los preparativos, la merienda, el transporte, la... que no va a haber merienda. Bueno, la gente la puede llevar de su casa, un poquito de salchicha, que dice que como lo sobrecumplieron. lo esperamos, compatriotas, lo esperamos a todo el proletariado para marchar. Recuerden que el acto va a ser ahí en la calle 8, y voy a estar dirigiéndolo, y nos vemos frente a Versalles, para darle en el corazón del enemigo donde le duele a toda la gusanera. Facundo Correcto, reportando.